Eh, hace un tiempo ya que nos venimos juntando con un grupo de personas, Carlitos Escobar fue el que en verdad insistió para que la fiesta se vuelva a hacer, se comunicó conmigo, enseguida nos comunicamos con Mariela Sánchez para juntar entre los tres, formar un equipo y de ahí eh, enseguida nos fuimos comunicando con distintas personas, todos los periodistas deportivos y varios actores deportivos que nos ayudaron a, a terminar de confeccionar todo lo que es la organización de la fiesta. ¿Esto se va a realizar? ¿La fecha? ¿El horario? La fecha es el 14, el sábado 14 de diciembre, el sábado que viene, a las 8 y media de la noche, en las instalaciones de la Sociedad Española. Uh -huh. No, bueno, contanos, ¿no? Porque eh, la gente se pregunta: ¿cómo hacen para eh, entrenar a los deportistas? ¿Cómo se selecciona. Y la verdad que es un trabajo muy duro. Eh, lo primero que hicimos cuando decidimos realizar la fiesta es confeccionar un reglamento donde hay distintas cuestiones a analizar de por qué elegimos a los deportistas. Uh -huh. Lo primero y principal es el calendario deportivo, lo que han conseguido este año desde el 1 de enero a, al 10 de, de diciembre. Eh, todos los logros deportivos que han hecho. Eh, después otra de las cuestiones es que radiquen acá en la ciudad de Esquel, vivan acá en Esquel y, y, y representen en la ciudad de Esquel. Eso es para todos los deportistas que ya han pegado el salto, que ya no están más en la ciudad de Esquel eh, y no, neces no necesitan la motivación capaz de un premio acá de, de la ciudad. Eh, queden por ahí afuera, pero igual van a recibir distintas menciones y después ir trabajando más para darle una motivación a los deportistas que, que hacen todo el esfuerzo todo el año en nuestra ciudad, salen a representarnos y lo han hecho de una manera magnífica este año. Difícil, ¿no? Porque tenemos muy buenos deportistas en todas las disciplinas. Sí, ahí estábamos hablando fuera del aire también de algunos deportistas. Estamos en un, en un año increíble en lo deportivo, muchos resultados y muchos deportistas. Uh -huh. está... Luciano Codestar jugando un mundial. Eh... Guzmán que estaba jugando en Chipre al vole, todo lo que ha conseguido Joaquín Arve este año, Coco Muñoz, eh, Lalo Río eh, toda la gente del fútbol, de fútbol de salón que ha salido a participar por todo el país, los chicos de karate, la verdad que este año si me pongo a nombrar estamos una hora y eso es lo lindo del deporte de es que y eso es lo que nos motivó a realizar la fiesta que ya hace cinco años que no se hacía y es un regalo para los deportistas no para que pasen una noche linda todos juntos y que sea una verdadera fiesta. Nosotros este año decidimos hacer una fiesta lo más acotada posible en cuanto a categoría. Se va a premiar solamente eh, una terna por deportes, una terna de varones y una terna de mujeres eh, y nucleamos bastantes actividades en, en este primer año para, para que no se haga una fiesta tediosa de mucho tiempo, sino que tarde dos horas, dos horitas y media aproximadamente. La fiesta la va a conducir Menén Fernández a la fiesta y ya tenemos el jurado preparado para que elija las distintas ternas y todo. Los deportes que no pudimos ternar... Eh, para que esto, para cumplir con el objetivo de que sea una fiesta rápida y concisa, eh, van a recibir menciones especiales en el caso de, de sexto bol, tejo, bochas, eh, por un lado, después los, todos los deportes de extremos como Calla de Aguas blancas, Kaiser, windsor, eh, Skate, eh, Speedfly eh, y algunos otros deportes que ahora me voy a olvidar seguro pero que van a recibir menciones especiales junto con los organizadores de los eventos deportivos que vamos a hacer hincapié bastante en esta fiesta de todos los eventos deportivos que se han hecho en la ciudad, que traen turismo que creemos, junto con el grupo de trabajo que es una de las alternativas que tenemos que tener presentes en la ciudad que fuera de temporada pueden venir muchos eventos deportivos a que eso deja mucha plata en lo económico y hace mucha difusión a las bellezas que tenemos naturales acá para que futuros turistas puedan venir a acercarse a la ciudad.